Hi, Carito. Hi, Carito. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. I can't see you, Carito. Where are you? Sí, eso veo que no me veo, no sé por qué. Claro, no sé por qué no me veo. Está vacía la silla. Solo mi casa se mira. Sí. Pero no, quiero ver. No, no sé por qué. Quiero ver. Hoy sí la veo, hoy sí la veo. Bueno, Pero la veo foto. la foto, sí, claro. Sí, no sé por qué. ¿Iniciar video será ahí? No. No, no sé por qué. Solo Carito, que entre de. está transparente, Carito. ¿Me entras de nuevo? Voy a entrar de nuevo, sí. Vaya, está bien, sí, está bien. Ay, sí, claro. Ahora sí. Yes, Carito, hoy sí la veo en su casita. Es que no había activado la cámara en la compu, estaba cerrada. Ah, oh, all right, that's why, Caro. Very good, hoy sí la veo muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día? ¿Todo bien? Sí, ahí no me pude conectar a las 4:30, justo estaba en llamada. Ah, sí, pues sí, claro. I know, I understand. It's okay. Sí, estamos All right, pequeños. veamos. Entonces, señorita, ¿tiene alguna pregunta de lo que se ha visto o seguimos con No, seguimos con las órdenes. chivísimo? Con las órdenes, si me puede dar algunas nuevas, porque Okay. lo dejas tú y lo dejas tú si lo comprendí. Sí, ¿verdad? All right. Entonces recuerde, bueno, eso se lo decía yo también a sus compañeras y compañeros el día que precisamente usted no entró a clase. Cuando hablamos de imperatives, Carito, son cualquier verbo, porque como son órdenes o son instrucciones que usted quiere dar, ¿verdad? Entonces a alguien en particular, pero en este caso sería de usted hacia mí o viceversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted, estamos nosotras y vamos a no sé, vamos a cocinar, ¿verdad? Entonces usted me dice, ok. Put the ingredients o add the ingredients. Entonces, cualquier verbo, Carito, se puede convertir en un imperative, en una orden. Y no cambia, y el No, no verbo no cambia. cambia. No cambia porque como es directamente con usted, ¿verdad? En este caso solo habíamos dos. Entonces, obvio, si yo le digo, Carito, o yo le digo, open the door, obviamente es usted, ¿verdad? Entonces, el verbo no lleva ningún cambio, ninguna S, ni nada, nada, nada. Y no necesariamente voy a poner el sujeto, ¿verdad? Porque obviamente si yo le digo open the door, es a usted, ¿verdad? Porque no hay nadie más. Entonces solo no llevamos sujeto y solo es el verbo. Cualquier verbo independiente. Ahí va a depender de lo que, el contexto en el que estamos, ¿verdad? Si usted y yo vamos manejando, por ejemplo, y usted me dice, Jessica, maneje más rápido, drive fast, ¿verdad? O si me dice, no maneje rápido, don't drive fast. ¿Verdad? Entonces, para hacer imperativos o órdenes o comandos o instrucciones negativo, Caro, como estamos hablando entre solo dos personas, siempre vamos a usar el don't, ¿verdad? Don't speak. Por ejemplo, yo le quiero decir algo y me dice, no, don't speak, ni me diga No nada, hable. no hable, ¿verdad?
o no sé, don't say anything, no diga nada, right? No diga nada, Carito, al respecto. Entonces yo le digo, don't say anything, Carito. Entonces, a lo que voy es que todos los verbos, Caro, independientemente cuál sea, si está dentro de su contexto, se puede volver un imperative, una orden, un comando, una instrucción, ¿verdad? Uh-huh. En afirmativo o en negativo. Si de repente yo le estoy contando algo y usted solo me ve y le digo, speak, Carito, hable, say something, ¿verdad? Dígame algo, all right? So, lo podemos hacer, como le digo, lo aplicamos al contexto. ¿Verdad? Ya no necesitamos ponerle el como el pronombre. No, porque en este caso solo estamos usted y yo. Si, por ejemplo, está usted en un grupo, exacto. Entonces estamos tres. Entonces yo le digo, Carito, dígale a Juan Carlos que, pero entonces ya eso se vuelve para tercero, ¿verdad? Entonces ya no es un imperativo tal cual. Porque ya le estoy diciendo, dígale a Juan Carlos que abra la puerta. Tell Juan Carlos to open the door. Y ya se vuelve otra estructura, ¿verdad? Entonces, los imperatives son así, directos a usted o a mí, ¿verdad? En el caso que yo estuviera en el aula con ustedes, así como hicimos la práctica ayer, que todo, ¿verdad? Open your books y todos abren sus libros. Close your books, ¿verdad? Entonces, ahí igual omitimos el sujeto porque es obviamente todos ustedes. Ayer, ¿verdad? O en este caso, solo estamos usted y yo. Y, por ejemplo, ahorita que yo le pude haber dicho, turn on your camera, ¿verdad? Porque su cámara estaba apagada. Entonces, encienda su cámara, ¿verdad? All right. So, entonces es, claro, cualquier verbo se vuelve imperativo o imperatives en afirmativo o negativo, dependiendo del contexto en el que usted está con la otra persona. Entonces, ahí cualquier verbo... ¿Vale? Hay unas órdenes que solamente como que llevan una palabra, ¿verdad? Como get up. Sí, lo que pasa, Caro, es que esos, por ejemplo, el que usted me acaba de mencionar, get up es un compound verb. Se llaman verbos compuestos que van hechos, digamos, del verbo y una partícula o una preposición. Entonces, por ejemplo, get up. Usted le dice a su hijo o a su hija o a quien sea, le dice, get up, levántese. ¿Verdad? Ya es tarde, vámonos a la escuela. Get up, ¿verdad? La famosa shut up, ¿verdad? Que es bien grosero, pero es como cállese, ¿verdad? Shut up, Carito. Entre amigos, pues usted lo puede usar, pero si yo, maestra, le digo a usted, Caro, shut up, usted se va a sentir ofendida, ¿verdad? Entonces, eso obviamente jamás se lo voy a decir. Pero cabal, usted lo... cabal. Entonces, son esas cosas que no podemos hacer dependiendo del contexto, obviamente, ¿verdad? Pero sí se puede. Si usted se fija, estos verbos shut up, turn on, turn off, wake up, put on, todos esos se llaman compound verbs porque van dos palabras unidas, exacto, pero se vuelven imperatives igual, se tratan igual, porque yo le digo en la mañana, Caro, get up, levántese, let's go, all right, es un imperative. Solo que es hecho de un verbo compuesto, a compound verb. Como yo le puedo decir open the window, y a open ya no es un verbo, it's not a compound verb, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay verbos que son solitos, como open, close, o como get up, take off, put on, ¿verdad? Entonces son igual, pero es una instrucción, y usted lo puede perfectamente hacer en afirmativo o negativo, sin el pronombre. Y siempre va el antes, ¿verdad? El das y el cuando es negativo. No, la orden negativa. Como estamos hablando solo entre usted y yo, digamos, entonces usted siempre va a ser you. Entonces siempre va a ser don't. Don't do it. Don't speak. Don't say anything. Don't listen. No escuche. Don't listen. Siempre don't. Don't. Sí, porque es directamente con usted. Ya no es una tercera persona en este caso. Sí. Y quiero ver, tenía aquí una pregunta. En mi cuaderno. Para que repasáramos así rapidito el significado de los del always, la pronunciación. Sí, claro. Always, usually, normally, often, sometimes. Esta me cuesta un poquito. La de occasionally. Occasionally. Occasionally, ya se la busco aquí para podérsela proyectar.
Esa para pronunciarla bien. Sí, ahorita vamos. Déjeme. No, déjeme abrir el libro acá. ¿Este? Voy, carito. Denme un segundo acá, lo relajamos. Mire, bien rápido se pasaron ya las 2 semanas prácticamente. Sí, yo ya hice el examen. ¡Excelente! ¡Very good, Caro! ¡That's super! ¡Very ya, nice! A ver, estamos ahora siento acá. Que ya no me cuesta mucho. Sí, ¿verdad? Mucho. Ajá, very nice, very good. A ver, tenemos acá los B, ¿verdad, Carito? Uh-huh, ok, sí. Ok, entonces tenemos always. La pronunciación es always y es un 100%. Siempre, always, always, oh, always, bueno. ¿Verdad? Uh-huh. You always come to class, you always go to work, you always take a shower, you always eat. ¿Verdad? Y recuerde uh-huh. que la posición es sujeto, adverbio, verbo. ¿Verdad? Uh-huh. Esa es como la posición de los adverbios de frecuencia. Luego uh-huh. tenemos usually. Usually. Right? Usually. Uh-huh. Uh-huh. Usually estamos entre... va a depender de la teoría en la que usted está, digamos, basándose, pero en este caso, digamos que varía del 85 al 95%, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos 90, otros lugares le van a decir 85, pero por ahí juega usted, algo que usualmente usted hace, no uh-huh. es siempre, ¿verdad? Pero ahí está, usually. Luego, usually, muy bien, usually. Luego tenemos normally. Normally. Normally, ¿verdad? Normalmente. Si se fija, uh-huh. Caro, eso como son adverbios, terminan uh-huh. para nosotros con el usualmente, normalmente, generalmente, posiblemente, todos los mentes, uh-huh. ¿verdad? Son los adverbios. Very good. Luego tenemos often or often. Si usted le quiere pronunciar la T, often, it's okay. O si dice often. Exacto, como que la T no existiera en ese caso. Si ajá, se fija, dentro de la pregunta, cuando yo le hago la pregunta, Caro, ¿qué tan seguido, qué tan frecuente usted va al cine? Por decirle algo, yo le digo, how often, o how often do you go to the movies? Entonces, el often está en mi pregunta y puede ser un adverbio de frecuencia también. Often, como uh-huh. tal, ¿verdad? Sí. Como adverbio. Entonces, ese es seguido, digamos. Usted va al cine seguido. Seguido. Ah. Déjeme un ratito. Ajá. Déjeme un segundito. Ajá. Uh-huh. All right, okay. Entonces, decimos seguidos, often, ¿verdad? Algo que usted hace seguido. Luego tenemos sometimes. Sometimes es, algunas veces. Sí, algunas veces, no me salía la palabra. Sometimes, algunas veces, sometimes, ¿verdad? Occasionally, ocasionalmente, occasionally. Occasionally, esa right. palabra... No sí, de hecho nos cuesta a varios. Occasionally. Okay, occasionally. Very good. Es como decir canela. Yeah, ¿sí? Canela. Ajá. Uh-huh. All right, pero very good. Es que canela se dice, ¿cómo se dice? Cinnamon. Ah. Cinnamon. Yeah. Perdón que se me cayó mi lapicito. Es que ayer estábamos con Rocío y decía, ajá. y Rocío, porque a ella le gusta mucho la avena con canela. Y se la pone en sus oraciones y yo le digo, ¿cómo se dice? China, no sé cómo me dijo ella. Ah. Canela. Uh-huh. Pero canela es cinnamon. 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 Uh-huh. All right, very good. Luego, seldom es raras veces o pocas veces. Más que rara vez es como pocas veces, seldom. All right, porque hardly ever es casi nunca y rarely, ¿sí? Rara vez, como raro. Rarely, sí, rarely rara vez. ¿Verdad? Claro. I rarely, you know, like, go to never, bed. Nunca. Never es nunca. Nunca de los nunca. Ah, ya. Vaya. Yeah. Uh-huh. Entonces, sí. esos serían los adverbios de frecuencia. Y luego, sometimes, ya les comentaba la vez pasada, que con él podemos jugar al inicio de la oración, en medio pues de la oración, bien. O al final. ¿Verdad? Entonces, ese es el... Ajá. Con los que se puede combinar, así como al principio de la oración, solamente sometimes. Fíjense que por ahorita sí se lo voy a manejar que solo sometimes. De hecho, hay un par más. De hecho, no son muchos.
pero ahorita como que el que más se usa en cualquier posición dentro de la oración es sometimes. Entonces usted dice, sometimes I go to the supermarket, I sometimes go to the supermarket, I go to the supermarket sometimes. Entonces uh-huh. puede cambiar la posición y no hay ningún problema. Uh-huh. Ah, ok. All right. Muy bien, me quedó muy bien, muy claro. Excelente, carito, very good. Vamos a ver aquí ahí a Marielo, sí. Ok, la veo otro ratito. Carito, bye. Gracias, thank you, bye. Hi, Marielos. Hola, Marielos, ¿cómo estás? How are you? Hi. Disculpe, no sabía yo cómo ahí decía que de 5 a 5 y 10 tenía que... Sí, no, pero está bien, no se preocupe, no hay problema, usted esperó, bien linda, gracias. Ay, ni me he puesto mi audífono. No sé si me escucha bien. Le escucho perfecto, Mariela. Ah, bueno, yo no tengo interferencia ahorita aquí en casa, estoy solita trabajando. Excelente. Más que todo, yo, teacher, lo que necesitaba es que usted me orientara. Sí. Porque igual yo sé que la clase la está dando y todo, que me orientara, porque yo sé que mi dificultad más grande es la pronunciación. Ok. Es usted que me ha estado viendo, ¿cuáles son las recomendaciones que me puede dar? Yo más que todo por eso he entrado, porque usted me recomiende qué puedo hacer. Uh-huh. Porque me dificulta pronunciar. Aún yo creo que sé, no lo digo bien. Ok. Mire, lo bueno es que lo identifica y eso ya es un paso, Marielos, ¿verdad? Eso porque de repente hay gente que nunca identifica, digamos, la pronunciación que no está siendo adecuada y siempre lo siguen diciendo igual. Entonces, créame que como maestra le puedo decir que ese es un plus, que el alumno realmente identifique las palabras que, por ejemplo, la que usted me acaba de decir, ¿verdad? Que usted dice, ah, yo sé que no la pronuncio muy bien, ¿verdad? Entonces, eso ya quiere decir que su oído lo tiene trabajando, ¿verdad? Entonces, ese es un súper bien. Bueno, como recomendación general, Marielos, es uno, la práctica. Usted tiene que practicar lo más posible, ¿verdad? Dos, es como escuchar, porque uno, acuérdese que como aprendimos español, repitiendo y escuchando y escuchando y escuchando, así aprendemos cualquier otro idioma, escuchándolo, ¿verdad? Entonces, ya sea obviamente en la clase, con algún otro compañero, escuchando audios, ¿verdad? Que usted pueda tener acceso, a los que pueda tener acceso. Hay una infinidad de audios, obviamente, en la web, ¿verdad? Que usted puede accesar. Es nada más tener el tiempo para que usted pueda buscar y decir uno adecuado, ¿verdad? Entonces, pero hay varios. De hecho, usted puede poner como audios para principiantes, por ejemplo, ¿verdad? Y usted puede escuchar ahí, porque lo que hace es que su oído lo sigue ejercitando y lo sigue como poniendo a trabajar, y su oído se lo pasa a su cerebrito, ¿verdad? Entonces es como un triángulo, ¿verdad? Oído, cerebro, y luego lo puede pronunciar, lo puede decir. Entonces es, practique mucho listenings, ¿verdad? Audios, lea en inglés. Usted me va a decir, pero si yo no puedo pronunciarlo bien, pero si usted está llevando todo a la par, Marielos, de repente usted pudo haber escuchado una palabra que está en el libro. Y usted dice, por ejemplo, por decirle algo, escuchó que decía table. Y usted está leyendo una historia donde dice table, pero dijo table. Pero usted dice, no, pero aquel día lo escuché table, ¿verdad? Entonces ya le queda la duda y esa duda la va a hacer ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces usted ahí se puede como complementar mucho con eso. Es cierto lo que usted dice, porque ayer estaba viendo una palabra que decía fall. Ajá. Y entonces yo decía, bueno, pero fall es ¿cómo que se llama? Otoño, creo que es. Sí, otoño. Sí, ajá. Y entonces, ¿y aquí qué significa? Porque el contexto de la oración no me daba para decir que... otoño, claro, sí, sí. Y entonces, es lo que usted dice. Entonces, yo dije, no, voy a entrar ahorita, en las anteriores veces, voy a entrar porque necesito que ella me diga cómo poder mejorar mi pronunciación. Aparte, tengo un problema. Yo en español no puedo pronunciar la R porque yo tengo paladar unido. Ah, ok. Ya, yo no lo tengo. Entonces, eso se me dificulta. Sí. A mí todo el tiempo me hicieron bullying en el colegio porque no podía pronunciar. Entonces yo no decía perro, decía chucho, porque no sabía que me iban a hacer palabra. Y para decir el nombre de Pedro, entonces a mí era como que tenía que ejercitar mucho la R para poderla pronunciar. Sí, sí. Entonces yo digo, a saber si me causa este problema también cuando estoy
hablando en inglés. Entonces mi hija me dijo, no, tiene, y lo mismo que usted me dice, tiene que practicar. Gracias a Dios tengo mis hijas que las dos pues son bilingües, ¿verdad? Entonces, pero igual yo siempre digo, nunca es tarde de aprender, y ella siempre me dice, nunca es tarde para que aprendas. Jamás. Exacto. Pero sí, yo estoy sintiendo que en la pronunciación, porque es estudio, es study. Sí. Pero yo siento que lo pronuncio a veces mal, y yo digo, ya me recordé que no se pronuncia de esta manera. Claro. Entonces, sí, como usted dice, voy a empezar a hacer eso para poder, porque en este nivel es que tengo que comenzar, porque yo escucho mucha gente que dicen que hablan inglés, pero no gramaticalmente. Exacto. Porque no saben nada de gramática. Sí. Sí. Es la mayoría que tenemos en los call centers, ¿verdad? Que así es. Han aprendido inglés, pero porque vinieron de, estuvieron un tiempo en Estados Unidos, en otro lugar, y tuvieron que hablarlo, aprenderlo a la fuerza, pero gramaticalmente no sabe. Entonces yo digo, bueno, lo estoy aprendiendo gramaticalmente, tengo que aprender a pronunciarlo. Sin embargo, Marielos, déjeme decirle algo, su pronunciación no es nada mal, ¿verdad? Entonces, no, o sea, obviamente nos va a costar, Marielo, ¿verdad? Obviamente nos va a costar, acuérdese que, pues es un idioma nuevo, ¿no? Y pues también depende de la capacidad que uno tiene para aprender un idioma. Pero después de 22 años de experiencia, yo le puedo decir que su pronunciación no está mal. Obviamente tenemos que mejorarla como todos y todas, ¿verdad? Porque no crea, yo de repente me pongo con mis hijas chiquitas, ¿verdad? Que aquel día mi chiquita me estaba diciendo, tengo tres hijos, el mayor tiene 16, la otra tiene 8 y la chiquitita tiene 6.5. ¡Ay, qué galán! Entonces, las dos niñas son full bilingüe, ¿verdad? Entonces, de repente, una de ellas, la mayorcita, me dice, mami, es que a veces tú no pronuncias bien, imagínese. Entonces, porque ella lo ha hablado desde bebé, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella, pues, obviamente, es nativa, ¿no? En el idioma. Entonces, ella bien distingue y no le toma mucho tiempo para distinguir pronunciaciones adecuadas. Entonces, la práctica es constante, Marielos. La práctica, el seguir aprendiendo. ¿Sabes lo que yo hago cuando me pongo a ver películas con las niñas? Es, siempre tengo un cuadernito, Marielos, y estoy apuntando palabras nuevas porque obviamente uno nunca para de aprender, ¿verdad? Ah, pues y la pronunciación y todo, ¿verdad? Esa recomendación que usted me da, así como usted dice, mis hijas solo miran películas en inglés. Sí. O sea, ellas no ponen el cintillo abajo del español. Ok. Entonces, cuando me ven que me acerco, antes lo ponía. Ahora me dicen, no mami, no te vamos a poner el cintillo. Toma lo que entiendas y ahí vas a ir y vas a ir. Exacto. Y ese es un buen ejercicio para usted. Ajá, y van a haber unas palabras que las vas a entender. Claro. De mis hermanos mayores que yo, me dicen, ¿y para qué estás estudiando? Y yo, porque quiero aprender, quiero saber, claro, o sea es algo. Entonces, eso quería, más que todo, teacher, saber qué podía hacer, ¿verdad? Sí. Y entonces, sí. Muy bien. Y ese ejercicio que la están poniendo a hacer sus hijas, excelente. De hecho, díganles que yo les digo que no le pongan nada en español a usted, ¿verdad? Porque ¿sabe qué pasa? Que aparte de que usted ejercita su oído, también usted se va a sentir bien que de repente entendió una palabra y dentro de unas dos semanas va a identificar otras tres. Y usted va a decir, ¡ey! O sea, sí puedo identificar más palabras acá. Y eso mismo la va a motivar a seguir. Así, ¿verdad? Así sí, que díganle a sus niñas que las felicito porque no le tienen que poner nada en español. Sí, ella solo en inglés y me dicen, yo a veces, ¿qué están viendo? Este programa y todo, empiezo a escuchar, digo, eso entiendo. Y me preguntan, mami, ¿qué fue lo que dijo ahí? O sea, y entonces igual que me decía Mercedes, por eso me reí ese día, porque ellas no me dicen que lo diga en español, no que en inglés. No, mami, en inglés, ¿qué dijo? Claro, sí. ¿Qué dijo? Para ver cómo lo pronuncio y si entendí lo que dijeron. Así es. Entonces, sí, tengo ese apoyo de mis hijas de que, pues, me dicen. Qué bueno, y aprovéchelo, Marielos, porque no todos tenemos ese apoyo en casa, ¿verdad? Sí, entonces, usted tiene ese plus todavía. Entonces, sus clases, sus hijas, no tiene cómo decir que no. Sí. Que no pudo, que no, nadie le ayudó, porque no que es nadie cierto. Me ayudó. No, sí es cierto. Y sabe que otra cosa, Marielos, bien puede, yo siempre recomiendo como oír canciones infantiles. Acuérdese que ahorita estamos aprendiendo a hablar. O sea, ahorita usted ya no tiene la edad que tiene, ahorita usted tiene 3 años. ¿Verdad? Entonces, sí, todos tenemos sí, eso. Siempre me dicen, ay, Dios mío, porque me toca, me pasa igual en mis clases de economía en la universidad. Sí. O sea,
estoy solo con niños, porque pueden ser mis hijos los que están, claro, ahí recibiendo online y ves, dicen unas cosas. Y entonces yo ya comento, yo digo, bueno. Y mi hija me dice, mami, esté tranquilo, usted está estudiando porque quiere conocer, quiere, claro, saber, y sabe cuál es mi proyecto de vida por seguir estudiando. Yo no puedo, sí, terminar mi carrera de ingeniería industrial por diferentes circunstancias. Sí, claro. Entonces, me faltaron nada más 14 materias, pero bueno, yo sabe por qué no lo pude terminar, cuestiones, sí, familiares y todo eso. Claro. Entonces, yo estoy estudiando porque yo quiero ver cómo puedo ayudar a otras personas. Exacto. O sea, ya no es que uno estudia para decir que de mi profesión voy a vivir, no, sí, yo ya es cómo puedo ayudar a otras personas. Entonces, sí me pasa lo mismo. Hay veces de que yo le digo, ay, yo tal cosa no le entiendo, pero gracias a Dios el apoyo de ella, pa, no, mami, sí, ya te vamos a explicar esto. Y entonces lo mismo en inglés. Claro. Pero siempre así recurriendo a quienes me puedan aconsejar y decirme, esto es lo que tiene que hacer. Así es. Sí. He estado oyendo música, pero de un cantante que me gusta en inglés, Ed Sheeran. Ajá, Ed Sheeran, ajá. La música de él me, sí, encanta. Sí, súper. Porque la ponen en el cintillo, no, es que la canta y el cintillo viene en inglés también. Así es, no, exacto. No, que viene en español. Sí. Entonces ahí voy aprendiendo ciertas pronunciaciones, uh-huh, y lo voy leyendo. Así que voy a hacer eso. Gracias, teacher, y sí, gracias, porque créanme que, como le decía yo un día de estos, yo me he quedado en esta clase no porque me gusta cómo da hasta la clase, no porque el tiempo lo tengo, créanme que bien, sí, así que. Sí, bien apretado, corto. Sí. Bien corto, sí, bien corto. Y se le agradece, Marielo, de verdad, el apoyo y las ganas, el entusiasmo, y pues yo estoy aquí para servirle, oye. No, gracias, gracias. Así que, como yo sé que ya viene otro compañero por ahí, quizás a consultar, ¿verdad? Entonces, yo solo tenía 10 minutos y creo que... no, estoy tranquila, no ha entrado nadie todavía. No ha entrado nadie todavía, sí. Y ayer lo que estábamos viendo, pues igual, como le digo, yo voy a seguir allí aprendiendo y haciendo esto, porque sí, me gusta cómo dan ustedes la clase y cómo tienen la base de enseñanza, que bastante, ayuda bastante. Sí, ok, sí. Qué bueno, gracias. Ahí estamos, así que. Sí, bueno, entonces está. Yo la dejo porque ya va a entrar, sí, otro. Está bien, Marielos, está bien, yo la veo en un ratito, oye. Bye. Sí, la gracias, quiero mucho, yo también, como yo también. Cuide su familia. Gracias, sí, igual usted. Gracias, gracias. Ya solo voy a ver cómo, aquí está.